llegan las conversaciones que importan en cuatro cabezas. Son ya las 8 de la mañana con 3 minutos. Polémica por la elección de la mesa del Senado, acusaciones cruzadas, un acuerdo administrativo que quedó roto. Finalmente se eligió la nueva directiva y así el parlamentario José García Ruminó de RN se convirtió en el nuevo presidente de la corporación con 27 votos a favor. El acuerdo pactado que garantizaba la asunción a la testera de un personero del oficialismo, en este caso del senador Pedro Araya del PPD, quien recibió 22 votos. Vamos a conversar a esta hora de la mañana sobre este y otros temas contingentes con el senador de RN, Francisco Chaguán. Senador, bienvenido a Cuatro Cabezas, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Con algo de resfrío, pero estamos acá con toda la fuerza. ¿Le llegó el otoñazo? El otoñazo con todo, pero no, y además que hemos estado permanentemente en los cerros de Viña del Mar, y yo quiero pedirle a la gente que no se olvide, todavía hay sectores en los cuales todavía no llega el Estado. Hay una amplia preocupación respecto a algunos colegios que no llegan las subvenciones y que pudieran terminar con el peor de las situaciones, en que colegios como el San Nicolás del Olivar, que quede incluso sin posibilidades de hacer clases para los alumnos, porque no hay comprometidos recursos del Estado. Mañana va a haber una manifestación justamente en esta dirección, y hemos logrado sacar adelante varias casas para casas de emergencia para personas que están en esa condición en nuestra zona tan, tan, tan golpeada. Y vuelvo a insistir, que el gobierno no se olvide que hay una emergencia en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Así es, siempre es importante volver a destacar lo que sigue ocurriendo ahí. Las noticias avanzan, la gente vuelve a su rutina, a su normalidad, pero la situación en la quinta región sigue siendo crítica a partir de los mega incendios. Oiga, senador, quiero citar al ministro Elizalde. Cuando la palabra empeñada se pasa a llevar, se siente un precedente de desconfianza que le hace daño al sistema democrático y al trabajo de las instituciones, una tan importante como el Senado de la República. ¿Por qué no se respetó el acuerdo pactado, senador? Bueno, primero señalar que Renovación Nacional no fue parte del acuerdo jamás, a tal punto que la primera elección que hubo para presidente del Senado en este periodo legislativo, yo me enfrenté al senador Elizalde, y los senadores de la UDI y Evópoli no votaron por el presidente del partido Renovación Nacional, que además es senador, al igual que ellos, sino que votaron por Álvaro Elizalde. Y nosotros llevamos candidatos en cada una de las elecciones para la administración de la mesa del Senado. Una cosa distinta era el acuerdo de integración de las comisiones y la presidencia de las comisiones, donde sí Renovación Nacional era parte y hemos cumplido cabalmente. De hecho, ayer me tocó renunciar a la comisión a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y también a la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, y como corresponde, nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada. ¿Qué ocurrió respecto del acuerdo que tenía la UDI, Evópoli, a diferencia de Renovación Nacional, con el oficialismo? Básicamente fue el oficialismo el que mostró poca pericia, poca voluntad de cumplir el acuerdo, y fundamentalmente porque la Comisión de Hacienda debió haber sido integrada por la senadora Jimena Rincón, que representaba justamente a Demócrata, y hubo, yo diría, resistencia por parte de las fuerzas del oficialismo a cumplir ese acuerdo. Entonces, lo que sostienen aquellos que firmaron el acuerdo no es Renovación Nacional, porque nosotros anunciamos nuestro candidato hace prácticamente 3 meses, que era José García Ruminot. Nosotros dijimos que, bueno, nosotros íbamos a llevar de todas maneras nuestro candidato, y nosotros no íbamos a votar por algún candidato de ese acuerdo del cual nosotros no éramos parte, ni para presidente ni para vicepresidente, y íbamos a llevar candidatos a ambas circunstancias, y por tanto la idea era justamente avanzar en esa dirección. Yo creo que efectivamente acá la palabra empeñada debe cumplirse siempre, pero fue el oficialismo el que mostró falta de pericia, resistencia a cumplirlo. Llegaron con papelitos pidiendo la integración de las comisiones cuando ya se estaba votando. Es una falta de respeto a la palabra empeñada completa. Entonces, quien debe dar señales de gobernabilidad es el oficialismo. Y ciertamente lo que hubo es que la UDI y Evópoli en la sesión tomaron la decisión, en la propia sesión
de votar por José García Rumiñot, que era un candidato que estaba parado en cualquier circunstancia, y que las circunstancias determinaron, incluso con las advertencias de algunos medios que en la mañana hablaban de los desaciertos del oficialismo y que podían terminar con una elección incierta que se implicara justamente José García Rumiñot en la presidencia. Pero a continuación de aquello, nosotros planteamos que sería una buena dupla en la misma sesión la posibilidad que nuestra candidata a vicepresidenta, que era Carmen Gloria Aravena, depusiera su postulación, que tampoco era parte del acuerdo, ¿ah? O sea, la UDI en principio iba a votar en contra de Carmen Gloria Aravena, que hoy día es militante republicana, y dijimos, bueno, ¿por qué no damos un acuerdo de gobernabilidad? Y el propio Luciano Cruzcoque, que era el candidato a vicepresidente del pacto y el acuerdo, dijo, mira, estuvo de acuerdo, y él mismo lo planteó con alta generosidad, decir, mire, yo creo que Matías Walker pudiera ser un gran vicepresidente. Eso todo ocurrió durante la votación de la presidencia del Senado. Entonces, no quiero decir que acá el oficialismo mostró falta de experiencia, falta de voluntad de cumplir el acuerdo, un acuerdo que Renovación Nacional no le empece porque no fue parte de él, pero además, yo diría, falta de liderazgo completo y absoluto. El PPD se demoró seis días en poder determinar quién iba a ser su candidato a presidente. Me asusté con los seis meses, senadora. Seis días. Oiga, senador Chaguán, la ministra Camila Vallejo apuntó a que el oficialismo queda en una situación minoritaria en la Cámara Alta y por lo tanto en un cuesta arriba, comillas, en materia de pensiones o pacto fiscal, que son dos promesas fundamentales en este segundo tiempo del gobierno de Gabriel Boric. Se lo pregunto directamente, ¿se viene una oposición obstruccionista en el Senado, que es el temor del gobierno? No, a ver, porque siempre el oficialismo fue minoría. Y quiero decirlo con todas sus letras, porque el equilibrio eran 25 senadores de Chile Vamos. Habían dos senadores que se declararon inmediatamente que eran independientes, que básicamente me refiero a los senadores de Demócrata, que no se sentían parte de Chile Vamos, así lo sostuvieron, pero tampoco eran parte de las fuerzas oficialistas y que habían sido que votaban la mayoría de los proyectos favorables al Ejecutivo, y habían dos senadores que nunca eran parte del Ejecutivo, que eran la senadora Fabiola Campillay, que recordar que en la primera elección de mesa, cuando me tocó disputar con Álvaro Elizalde, no votó por Álvaro Elizalde, y Carlos y el senador Bianchi, que tampoco votó por Elizalde. Entonces, siempre el oficialismo fue oposición. De hecho, tenía una posición privilegiada en la administración de la mesa del Senado, en circunstancias de que no tenían los votos para aquello. Entonces, yo diría muy por el contrario. Ellos tuvieron una situación de privilegio en términos de no representar las mayorías del Parlamento cuando les tocó presidir y tener un vicepresidente en uno y otro periodo. Y ahora lo que está ocurriendo básicamente es que hay esa nueva mayoría que se eligió hace dos años y algo, cuando hubo elecciones parlamentarias, y donde nos tocó a nosotros ser protagonistas como presidente de Renovación Nacional, donde logramos constituir la bancada más grande del Senado, y que nos habían dejado afuera del acuerdo inicial la UDI Evópoli con el oficialismo. Bueno, finalmente ahora se hizo justicia y tenemos un hombre en nuestra fila representando justamente a la corporación. ¿Qué va a ocurrir ahora? Tenemos una presidencia del Senado que está despercudida de cualquier tipo de compromiso de agenda con el gobierno. Primer tema. Pero la agenda que va a poner sobre la mesa José García Rumiñot es una agenda social, una agenda marcada en los temas de seguridad. Y por tanto, no solamente los temas que decía en relación con la reforma previsional, y que acá el gobierno, nosotros venimos advirtiendo, tendrá que adecuar lo que tenía en su programa inicial para los efectos de poder adecuarse a las nuevas mayorías que se eligieron hace dos años y algo,
sino que adicionalmente la reforma a la salud, que nosotros le hemos exigido al gobierno sacarla adelante. Como presidente de la Comisión de Salud, hace un periodo, sacamos adelante y con Juan Luis Castro una propuesta de los exministros de los gobiernos democráticos desde el 90 en adelante, una propuesta de reforma a la salud, o sacar adelante temas tan sensibles que es relación con facilidades para poder generar un plan habitacional que cumpla las expectativas de 900.000 chilenos que siguen esperando, o los temas de seguridad, que sin lugar a dudas son los temas más apremiantes de los chilenos. Por tanto, José García es garantía de diálogo. Él ha sido un presidente impecable desde el punto de vista de su gestión parlamentaria, y es un honor para el Senado tener una figura como José García, acompañada de Matías Walker en la testera del Senado. Ahora, convengamos, senador, que el contexto en que arriba el nuevo presidente es complejo, digamos. ¿Cómo se reconstruyen los puentes de diálogo tras esta tensa semana donde claramente se erosionaron, se fracturaron las confianzas en el Senado? Mire, José García es un liderazgo de tal envergadura, siempre cercano, siempre afable, siempre dispuesto a los acuerdos, siempre dispuesto a conversar, pero en definitiva también es un senador que representa la región de la Araucanía, una región golpeada, una región golpeada por la violencia, por el terrorismo. Y no me queda la menor duda que a poco andar se va a demostrar que la dupla José García y Matías Walker van a ser una dupla que va a dar muchas garantías, pero en términos de la convivencia al interior del Parlamento, que no quiere decir que va a ser una, que es distinto a decir que va a ser una gestión comprometida con el gobierno en la agenda propia del gobierno. No, acá la agenda social, la agenda de seguridad, la agenda de salud, la agenda de vivienda, se va a instalar con mucha fuerza en este año de administración en el Senado. Senador, lo quiero llevar a otro foco de la noticia, ¿no? Las declaraciones de la ministra Vallejo cuando dice que se ha revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Esto a partir de la filtración de audios del denominado caso Hermosilla. ¿Está de acuerdo usted? ¿Cree que efectivamente hay una posible red de corrupción de cuello y corbata acá? No, lo importante es que acá se ha demostrado que acá no hay nadie por sobre la ley. Y lo importante es que si hay indicios por parte del Ministerio Público de la ocurrencia eventual de un ilícito, sea quien sea, se investiga hasta las últimas consecuencias. Yo diría que lo que hemos visto en los últimos días, por supuesto que es duro para el país, en términos de un cuestionamiento del jefe de la policía, pero acá lo que se ha demostrado es que no hay nadie por sobre la ley. Y eso implica efectivamente que acá el Ministerio Público está haciendo su trabajo y los tribunales tendrán que hacer el suyo para los efectos efectivamente establecer si hay o no responsabilidades penales, y si hay responsabilidades penales, cuáles son las sanciones correspondientes. Entonces, acá lo que se ha demostrado es una acción del Ministerio Público que sin lugar a dudas despeja cualquier duda respecto de una justicia para unos y una justicia para otros. No, acá se está actuando con toda la fuerza del caso. Tal como en el caso Fundaciones, acá se está actuando con la misma fuerza y con el mismo rigor. Producto de los casos que forman parte de las filtraciones, mucho se habla de cómo golpea a su sector y especialmente al piñerismo, ¿no? Donde aparecen cercanos, miembros del gabinete del expresidente Piñera, está ahí el caso de Torrealba, Guevara, aparece la figura del exministro Chadwick. ¿Usted cómo lee, ¿no? ¿Cómo califica esta arista del caso Hermosilla? Yo no conozco los audios, ¿no? Yo no conozco los audios, pues estoy con intenso trabajo legislativo. Yo he presidido 4 comisiones, 2 especiales y 2 permanentes hasta ahora, que no tocó nadie renunciar a la presidencia de 2 de ellas, la Relación Exterior y Derechos Humanos. No estaba en el tema, pero le quiero decir que más allá de eso, es que acá es importante que todo salga a la luz y que en definitiva se establezcan todo tipo de investigaciones profundas para establecer si hay algún tipo de ilícito, y si hay algún tipo de ilícito, nadie está por sobre la ley. Si eso es lo importante, que el Estado de Derecho finalmente funcione con toda la fuerza y con todo el vigor. Hacer comentarios desde afuera respecto a temas que están entregados a la justicia
yo diría completamente fuera de lugar. Acá esperamos que la justicia haga su trabajo, el Ministerio Público haga su trabajo, y todas las personas tienen el derecho a presunción de inocencia, tendrán que demostrar en los tribunales de justicia, y la Fiscalía tiene que ser el lugar para hacer su trabajo, para impulsar la acción penal. Entonces, yo diría que acá la institucionalidad de Chile está funcionando tal como está funcionando, en una materia de alto interés público que va a comenzar a debatirse hoy día a las 11 de la mañana. Por ejemplo, un grupo de senadores oficialistas y el propio gobierno se hizo parte de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional respecto de la ley corta de ISAPRE, como salió aprobada por parte del Senado. Y un grupo de senadores, entre los que me incluyo, presentamos un téngase presente, y el Senado también está defendiendo la posición de la mayoría en términos de que la ley corta de ISAPRE, en términos de cómo salió del Senado, es completamente está dentro del marco legal y constitucional chileno, y que además, no solamente aquello, sino que además responde a la propuesta que hizo el Comité de Expertos, y además de la posición que tuvieron los ministros de los seis gobiernos democráticos, todos y cada uno de los gobiernos democráticos de adelante en adelante, en términos de poder evitar una crisis sistémica de la salud. Porque pareciera que esos temas ya no están en la agenda cuando estamos a puertas eventualmente de una crisis sistémica de la salud, donde 6 millones de chilenos de FONASA se tienen a través del modelo libre elección en clínicas para poder sortear las largas y mal gestionadas por esta administración listas de espera. Y fueron los senadores oficialistas los que votaron en contra del seguro catastrófico en salud a los pacientes de FONASA, que le daba más herramientas a FONASA para administrar la lista de espera. Se demoró un año este Ministerio de Salud, un año en mandar las indicaciones para entender que necesitaba mejores herramientas para administrar la lista de espera. Y por tanto, lo que va a ocurrir es que nosotros le exigimos al gobierno que la ley corta de ISAPRES es la oportunidad para terminar con las preexistencias, terminar con la discriminación por sexo y edad. ¿Y qué nos dice el gobierno? Escúcheme, nosotros estamos exigiendo desde la oposición el término de las preexistencias, el término de las discriminaciones por sexo y edad. Dice que hasta ahora que no quiere proceder justamente a ese avance tan importante para los chilenos, para que los afiliados de las ISAPRE, que están reajustaron sus primas de los planes, puedan moverse de una ISAPRE a otro, para que no haya preexistencias y que en definitiva haya mejores posibilidades de acceso a la salud, el gobierno nos dice que no. Pero eso es incomprensible. Entonces yo emplazo al gobierno, emplazo al presidente Boric, con el cual he hablado este tema, emplazo a la ministra de Salud, con el cual he hablado este tema, a que esta sea la oportunidad de que el gobierno termine de una vez con todos los vicios del sistema privado de salud, con los del seguro privado de salud, que hizo relación con el término de las preexistencias y con el término de las discriminaciones por sexo y edad. Y tengamos la provisión mixta, vale decir, una salud otorgada por el sistema público y el sistema privado, pero con un plan garantizado universal que sea idéntico, espejo, para los afiliados de FONASA y los afiliados de las ISAPRE, pero que además tenga un FONASA refortalecido con un seguro catastrófico para que el Estado tenga mejor administración de listas de espera. El gobierno nada dice de las 17.000 garantías de oportunidad vencidas en cáncer. 17.000 garantías de oportunidad vencidas en cáncer. Cada día que pasa que un paciente no tiene acceso a un tratamiento médico de cáncer implica pérdida de sus perspectivas y posibilidades de sobrevida. Por eso yo emplazo al gobierno también a que tengamos de una vez por todas alerta sanitaria para el cáncer, que es la principal causa de muerte en Chile. Estos son temas que no los levantamos hoy día, estamos levantándolos desde hace muchísimos años. A este gobierno le hemos planteado este tema en todas las comisiones, junto con Carola Goich sacamos adelante, y la sociedad civil, la ley del cáncer. La ley del cáncer no se está cumpliendo, no se están invirtiendo en los centros de diagnosis regionalizados para el cáncer, y hay 17.000 garantías de oportunidad completamente vencidas. ¿Senador? Pero tampoco nada dice este gobierno, déjame contarte, nada dice este gobierno. No, sí, es que ya me ha contado bastante. En los últimos 3 años, dame un minuto más, 30 segundos. 17.000 niños chilenos en los últimos 3 años han salido del país de manera
irregular y van camino al Darién para pasar finalmente a México. En lo que va de los tres últimos años, 17.000 niños chilenos han transitado por el Darién, han pedido refugio en México. Y este es un tema completamente invisibilizado porque pareciera que no le importa a nadie. Ya México ha otorgado 533 asilos y refugios a niños chilenos. Claro, dicen, tienen padres extranjeros, tienen padres venezolanos, padres haitianos. No, son niños chilenos que están transitando por el Darién y que en definitiva sus derechos, sus garantías han sido gravemente vulneradas. Hemos pedido, hemos hecho la denuncia ante la Defensoría de la Niñez, hemos hecho la denuncia ante el Ministerio del Interior. Las cifras están chequeadas por el Ministerio del Interior, por la Cancillería y por algunos países como Panamá, que ya certificó el paso de 17.000 niños chilenos por la frontera camino a México. Entonces yo le diría, si acá el gobierno no apunta a los problemas de verdad y pareciera que tuviéramos algunas personas en La Moneda haciendo vocería de temas que son importantes, pero le quiero decir, el tema del cáncer, el tema de los niños chilenos transitando por primera vez. Tenemos un proceso migratorio. No, senador, por supuesto, hay muchísimos temas en la agenda que son son gravitantes, son de enorme relevancia, pero lo que atiende la agenda esta mañana, y es lo que le quiero preguntar, tiene que ver con la corrupción de las policías a partir del caso Hermosilla. Lo último, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente. Diputado Sudi, van a citar a la ministra Vallejo a la comisión investigadora tras su acusación de red de corrupción de cuello y corbata. ¿A usted qué le parece aquello? ¿Le parece pertinente? O sea, si ella tiene antecedentes, tiene que entregar los antecedentes. Dijo que no los tenía. No solamente... ¿Ah? Dijo que no los tenía, que ella se ceñía a lo que se había visto públicamente en la formalización. No, a ver, lo que pasa es que acá tenemos un problema, porque los voceros no son comentaristas de la noticia. Los voceros lo que tienen que hacer finalmente es entregar antecedentes, si tienen algún antecedente. ¿Cometió un error la ministra Vallejo ahí? Yo creo que, más allá de los que los hechos son graves y tienen que ser investigados. Los hechos son graves y tienen que ser investigados. Pero acá lo que tenemos que facilitar es que haya una investigación exhaustiva hasta las últimas consecuencias de lo que está planteado ante los tribunales por parte del Ministerio Público. Eso es lo que yo diría que es lo relevante. Lo demás son accidentes. Los comentarios son accidentes. Lo importante acá es que haya capacidad para que la justicia haga su trabajo. Senador. Y que acá se demuestre que acá hay una justicia independiente. ¿Qué ocurre con la formalización del general Yáñez en Carabineros? ¿Se sostiene su figura hasta el mes de mayo? Bueno, el general Yáñez ha hecho una tremenda gestión a cargo de Carabineros. Yo quiero, de eso no hay duda. Todo lo que se ha trabajado particularmente en capacitación, 88.000 capacitaciones a los cuerpos de Carabineros, se ha hecho una labor extraordinaria. Yo diría que más allá de que tiene que investigarse, porque si hay una formalización, tiene que haber un proceso que en definitiva establezca si hubo una responsabilidad. Yo creo que un poquito nosotros hemos dado un respaldo público a la figura de general Yáñez, porque sin lugar a dudas ha sido un general que ha hecho la tarea, que ha hecho el trabajo, y ciertamente, bueno, esperamos que lo que resuelvan los tribunales de justicia, pero no, nosotros no somos comentaristas de aquello. Nosotros decimos que acá la justicia tiene que hacer su trabajo, pero nosotros tenemos una apreciación general que la gestión del general Yáñez ha sido una gestión importante para el país en términos de poder enfrentar la crisis que hoy día tiene Chile en nuestro país, en materia de crimen organizado, que está instalado el crimen organizado, y es muy importante combatirlo con mucha fuerza. Y por eso emplazo al gobierno. Tres proyectos de ley que están en la agenda: ley de inteligencia, ley antiterrorista y ley de especialización de las policías. Presidente, para eso están los sistemas de urgencia. Hacer la pega. Presidente, haga la pega. Urgencia a esos tres proyectos que son muy importantes para los efectos de distinguir las facultades y atribuciones de cada una de las policías. Entre ellos también la creación de una policía fronteriza que está establecida en ese proyecto de ley. Senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, conversando a esta hora de la mañana con Cuatro Cabezas. Muchas gracias por este contacto, senador. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo. Que tenga una buena jornada. 8...